donde viajan ellos a todas partes viene cargado de pacotilla, de compras que hacen con el dinero que no utilizan para comprarte pollo a ti, ni zapatos, ni absolutamente nada. Ok, amigos cubanos. Entonces, mira qué rico la pasan ellos. De punta en blanco. Mira qué viento hay, mira qué rico, mira qué elegancia. Ahí no hay nadie sudado, ahí no hay nadie apestoso. Ahí no hay nadie con un mosquero, ahí no hay, ahí todo está bacheche como corresponde. Mira a tu hijo en una escuela, lavándose las manos, mira. Mira lo que hay para tu hijo, mira. Mira las condiciones, mira. Mira qué alegría, como muestran la colaboración de la UPC con el colegio no sé qué, en el poblado no sé cuánto. Un vasito de yogur y un pedazo de pan es motivo para homenajear a estos trabajadores. Mira la diferencia. Yo quiero que tú mires la limpieza de ese lugar. Yo quiero que tú mires el porte y aspecto de estas personas. Mira las condiciones del local, las ventanas, el piso. Mira la mugre pegado ahí al virilito del piso, donde se une el piso y el rodapié. Mira esto. Y ahora compáramelo con el gracioso video de Canel en todo su esplendor. Yo quiero que tú veas esto, porque esto es lo que tú estás aceptando. Y esto es lo que tú sigues. Tú sigues permitiendo. Compáramelo ahí. Mira, ve. Ahí no hay humedad. Ahí no hay una ventana, una persiana de metal de esta chirriosa, cuchupienta. Ahí todo el mundo tiene plato, bandeja, servilleta, cubierto. Ahí yo lo veo. Ahí yo lo estoy viendo. Y tus hijos. Y el hombre nuevo. Y la razón por la que esta gente supuestamente está en el poder no es que tú tengas mejores condiciones. ¿Cómo es que tú te adaptas a esto? ¿Cómo es que tú permites esto? Pero no, esta muchachita del PRE tiene al menos un vasito de yogur este día que le fueron a tirar las fotos. Porque yo estoy seguro que al otro día ya no había nada. No llegó el camión del yogur, se rompió, no hay gasolina, no hay nada. Ella tiene algo para las fotos. Mira esta triste historia de este señor en un basurero. Mira para acá. Pónmelo ahí, Sandy, con audio y todo, por favor. Y eso usted lo puede pasar en la comida, ¿no? Pero, no pida, nadie vive. Entonces, ¿qué decir? Que cuando usted lleve eso, no hay bacteria, no hay nada. No, a veces lleve ya, Sandy. Después lo pica bien y lo fríe, no es mantequilla, ¿no? Y ya no hace falta pasar, ya no tiene más bacteria, ¿no? Ya no tiene más nada. La bacteria puede ser aquí mismo, al aire. Pero ya cuando tú picas eso, ya. Lo tienes que coger lo bueno, ¿no? Pero hay mucha infección ahí, padre. ¿Eso le puede enfermar a usted? No enferma nada. Bueno, yo le digo eso para el bienestar de usted, padre, ¿eh? Pero es mejor estar muerto que pasar hambre. Pasar hambre. Bueno, encantado de haberlo conocido y un placer. Está en esta necesidad que no quisiera que usted estuviera, pero bueno, pero mira, la vida lo ha conllevado a tener que vivir así. Claro, pero mira, usted bebe agua, es vía, ahí sí. No vive nadie. A ver que tú eches eso y lo lleves, tú fuera, ya está estéril, tú cocinas. Ya no te mueres por eso. Bueno, encantado, Silverio Portal. Bueno, ahí está. El trabajo que está haciendo Silverio Portal, que no me canso de repetirlo, un tipo solo con un teléfono, un hombre abusado, atormentado, un hombre que ha sido preso, al que presionan, al que chantajean, al que amenazan, y ese hombre en las calles, solito, grabando, sin recibir ni un gran, ni un apoyo, ni una bolsita, ni un jabón para lavarse los pies después que sale del charquero este. Pero bueno, estas son la gente que está haciendo la diferencia. Estas son la gente que está haciendo lo que hay que hacer. ¿Te acuerdas el viejito recogiendo en la basura? Compáramelo, por favor, con Canel, Sandy. Ponme ahí otra vez a Canel bailando, a la gente aplaudiendo, a Machi feliz, a Bruno Rodríguez sentadito en la mesa. Porque mientras esta gente hace todas estas payasadas que después nos dan risa, el pueblo cubano
sigue en las condiciones en las que han permitido que los obliguen a vivir. Mire esta triste historia, porque todo esto ocurre paralelo. Mientras Canel baila y goza y habla inglés, los cubanos se siguen muriendo. Pónmelo ahí, Sandy. Buenas, Noli. Me llamo Marisabel. Soy una madre soltera de un muchacho de 35 años que convulsiona. Mira, todo esto son los medicamentos que él tiene que tomar. Y están unos en falta y otros a la farmacia de aquí no llegan. Mira, ahora mismo solamente me pudieron conseguir estas tres tirillas de primidona que no le da para eso, le da para 2 o 3 días. Este es el único clonazep, la única carbamazepina que me queda es esta. Y el único fenobarbital que le queda es este. Esta pastilla nada más, de todo lo que él toma. Necesito también conseguir leche, porque él la necesita para alimentarse. Mira el tamaño que él tiene. Me ha golpeado varias veces, porque se pone agresivo. Cuando no tiene los medicamentos se descompensa y se pone agresivo. Ya me rompió una vez un brazo, me ha golpeado. Ahora me hizo un esguince en este codo, en esta muñeca que digo. Me tiró contra la pared los otros días porque no tenía leche para darle. Cuando él tiene las cosas, él es tranquilo, él es cariñoso y es bueno. Pero si no tiene los medicamentos, se descompensa, se vuelve agresivo. Y si no tiene los alimentos, imagínate, no es fácil con el tamaño que él tiene. Si me sigue golpeando, no sé qué va a pasar conmigo. Ayúdame. Ahí está. Otra triste historia de otra familia. De otro de los que tienen que esperar que Canel termine de bailar, cantar, jinetear por el mundo para ver si le tiran una migaja, un pancito mejor, si le venden un hotel a alguien, un pedacito de tierra y le tiran algo.